Tío. Okay, estamos aquí hoy domingo 6 de enero para hacerle una entrevista a mi abuelita y porque tiene muchas historias que contarnos y que contarle a su suegra. Entonces a él le vamos a contar. Le vamos a preguntar. Yo le digo es que vaya. Hola, señora. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Alicia Loreto García. ¿Y en qué fecha en año nació? El 14 de marzo de 1927. ¿Y cómo conoce a Katia? ¿A Katia? ¿Cómo? Pues cuando... El pánico escénico. ¿Cómo está relacionado con ella? Ah, es mi nieta. There we go. Muy como bien. La conozco, así chiquitita la conocí, bien feillita. Y después se puso bien bonita. Muy bien, muy bien. Él dice que tengo el pelo feo. Lo de chiquita le tenía el pelo para mí, ¿verdad, abuelita? Muy bien. Y, let's see, una pregunta. Cuéntanos cuando por la primera vez conoció su marido. Pues mira, lo conocí en la casa de asistencia donde vivía, porque nos hicimos amigas de las muchachas dueñas de la casa de asistencia ahí en Barra de Navidad, para variar. ¿Y cómo? Traía yo un pretendiente ahí que se llamaba Juanito, y como ahí en la casa de asistencia Juanito hablaba de la güera de Melaque a mañana, tarde y noche, pues le entró la curiosidad a mi marido y pues ya ves que la curiosidad mató al gato y ahí quedó. Mi abuelita es la güera. Sí. ¿Y cómo él pidió su mano? Pues vino. Vivía aquí en Guadalajara. Ella estaba terminando, ya había terminado la carrera, ya estaba haciendo el servicio. Vino mi suegro, bueno, su papá, vino a pedir mi mano. Y pusimos de fecha para casarnos en agosto. Y mi cuñada, que trabajaba en un banco, ellos vivían en Ensenada, pidió permiso y hizo todos sus preparativos para el 15 de marzo, que era cuando nos íbamos a casar. Pero adelantamos la boda para el 15 de julio y ya no pudo venir nadie de su familia. ¿Y por qué la adelantaron? ¿Para que no lloviera? No, ¿sabes por qué? Porque a mi marido le salieron muchas pretendientes en Cihuatlán. Y yo le dije que si yo sabía que anduviera con alguien o anduviera de volado, que no me casaba. Así es que ha de haber dicho, no, pues antes de que le vayan con algún chisme. Por eso ya tengo las... ¿Y te fuiste luego a vivir a Cihuatlán? Nos fuimos a vivir a Cihuatlán. Ahí le compré, nos pasó una farmacia el médico que ahí estaba. Y nos quedamos por 7 años, imagínate. Me traje de allá a Ismael, a Andrés, a Guillermo y a David como de, ¿qué será? Noviembre, diciembre, como de unos 5 meses. No. Pero a ellos los tuviste aquí en Guadalajara, venías aquí a aliviarte. Sí, todos nacieron aquí. Nomás a David lo registramos en Cihuatlán, porque se nos olvidó registrarlo aquí. ¿Cómo es? Y cuando eras niña, ¿cuántos hijos pensaste que ibas a tener? Pues fíjate que no, nunca pensé cuántos hijos quería o cuántos iba a tener. Pero se me vinieron en racimo. ¿Al final cuántos son? Después, mira, como fueron 4 hombres primero, pues queríamos la niña, y a la quinta fue niña. Pero después mi mamá empezó, le hace falta una compañerita. Y luego se atraviesa Pepe, y luego ya después vino la compañerita, y ahí según eso ya habíamos terminado. Duré como 5 años sin tener familia.
Y mi marido quería que fuera para que me revisara por qué no me embarazaba. Imagínate nomás todo. No, le dije aquí, así déjame, desconchinfladita ya. Pues sí, ya para no. Le confié, fueron 5 años de inter entre Gabriela y Mauricio. Sí. ¿Y qué memorias tienes de tu juventud? ¿Estabas vivo durante la revolución? ¿La revolución? No. No, después, ¿no? Pero la revolución fue en 1910. 10, entonces, tú naciste después, ok. Pero te contaba tu papá, tu mamá, a ellos sí les tocó algo, ¿no? Bueno, mira, ¿sabes? Más bien lo que yo oía fue lo de la guerra cristera. Que ellos platicaban lo que les contaban de acá de Ocotlán, porque en México en realidad pues no pasó nada. Yo tengo recuerdos de mi juventud, de mi infancia, muy bonitos. ¿Cómo? Cuéntanos. Para mí fue una infancia muy bonita. Vivíamos en una calle cerrada. Y haz de cuenta que todos los que vivíamos en esa calle, en esa cuadra, como que éramos familia. Ahí vivía mi nina, la esposa de mi tío Marcelino, y nosotros vivíamos enfrente de la casa de ellos. Y había muchas, eran como unas 10 casas las que estaban en esa cerrada. Entonces, por ejemplo, en tiempo de posadas, cerrábamos la calle. Y en la calle rompíamos las piñatas, cantábamos toda la posada, pero no, cantábamos todo el rezo del rosario, lo rezábamos. Había dos señoras que eran muy de la iglesia, con nuestras velitas íbamos de dos en dos, diciendo para todo, ora pro nobis. Sí, es cierto. Y ellas rezaban, pues nosotros ni sabíamos ni lo que rezábamos, pero nosotros seguíamos toda la letanía. Luego, ya más jovencita, mi hermano entró al colegio militar, yo tenía como unos 13 años. Pero hasta ahorita. Y nos íbamos todos los miércoles a los test danzantes, que les llamaban ahí. Porque era la visita a los cadetes y ahí bailábamos con ellos, ¿cómo ves? Coqueteando todavía. Mi mamá nos daba permisos de hacer tardeadas también ahí en la casa los sábados. Y invitaba a mi hermano con los amigos y con las amigas de ahí del vecindario hacíamos la tardeada. Y ahí nos enseñamos a bailar unos a otros. Sí. Había un muchacho de los cadetes que yo creo que había sido bailarín, porque bailaba muy bonito, y ese nos enseñó a bailar ahí a todos. Después nos venimos aquí a Guadalajara, ya tenía yo 15 años cuando nos venimos aquí a Guadalajara, y nos tocó una época muy bonita, porque nos venimos, porque mi nino fue gobernador de aquí de Jalisco. Entonces, ¿te imaginas? Los bailes, las fiestas, en la mera época de nuestras juventudes, todo fue muy bonito. Muy bien. Muy bonito. ¿Y qué cambios, qué has visto en los últimos 80 años en este mundo que ha cambiado por lo bueno? Bueno, mira, siempre dice uno que, como dice, todo tiempo pasado fue mejor, ¿verdad? Pero no es cierto. Por ejemplo, yo cuando estaban mis hijos chicos, decía, ay Dios mío, qué mundo les va a tocar. Y ya ves. Todos salieron adelante, todos están trabajando, todos están casados, una vida normal, ¿verdad? Ahora lo pensamos de los nietos, ¿qué mundo les está tocando a estos niños y qué les irá a tocar? Pues yo creo que lo que les toque lo van a tener que sortear y salir adelante también. Pero sí, se están muy relajadas las costumbres, los valores. ¿Por lo malo o es diferente? Diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué miedo tienes para el futuro, para los niños?
pues sí, de verdad, con tanta drogadicción que hay, le da un temor, pero de repente, ya ves, ahorita no es que ellos lo propicien, sino que quieren, por ejemplo, que van mucho a los antros. Tú dices, ellos no van a comprar la droga, pero hay tanta gente mala que se las da, pues, de alguna forma, para iniciarlos en eso. Okay. Okay. Let's see. ¿Algo? Okay. Vamos en pausa.